Y en el equipo herediano hacen un balance de lo que pasó ayer en los 90 minutos por la vida y afirman que tienen un equipo suficiente para seguir siendo protagonistas en el campeonato. Es importante mantener prácticamente la base del grupo. Nos conocemos bien, ya tenemos varios años de estar juntos y yo creo que eso hace más fácil cualquier idea que el técnico quiera incorporar. Y bueno, esperar en Dios de que las cosas salgan bien en este torneo y poder recuperar la copa. Los florenses afirman que tienen un excelente plantel para afrontar el próximo campeonato nacional y los jugadores han demostrado categoría suficiente en los torneos pasados. Luis Diego Cordero, como uno de los nuevos fichajes, asegura que Herediano es un gran equipo, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Y que todos jalan para el mismo lado. A veces en los camerinos se hacen subgrupos y acá en Heredia todos jalan para el mismo lado, todos se hablan, todos se vacilan, todos se respetan, en algún problema todos se apoyan. Eso lo he visto en una semana de que tengo que entrenar con el equipo y eso se va a reflejar en el campeonato. A los florenses les tocará inaugurar el nuevo campeonato nacional visitando a Uruguay de Coronado este sábado a las 8 de la noche.